Imagina dormir en un lugar lleno de mitos y leyendas, como la sirena que se lleva a hombres a fondo del agua, o como un árbol mágico que en la noche deambula por todo el lugar, además de ser un volcán. Bueno, hoy acamparemos ahí. Acaba de caer un rayo. Hay que tener cuidado con serpientes. No, pero cualquier cosa es que andamos machete. No, pues que estamos cerquita de la laguna por cualquier cosa. No, vamos a dormir afuera. No sé en qué momento se me ocurrió esto, la verdad. Para entrar en contexto, te la comes sin pretexto. La Laguna de Alegría, también conocida como la Esmeralda de América por la poeta chilena Gabriela Mistral, está ubicada en el volcán Tecapa, en la sierra que lleva el mismo nombre, pero como te llamas, Tecapa Chinameca, que es la misma sierra donde está el volcán Champarastique. Y está a 26 kilómetros de mi ciudad, Usulután, Chulton City, y a 2 kilómetros de Alegría. Tiene una altitud aproximada de 1600 metros sobre el nivel del mar y agua verdosa, debido a su alto nivel de azufre. Y por si te lo preguntas, el Champarastique mide 2129 metros, pues, que son 500 metros. Nada que envidiar. Pero para todo esto necesitamos suministros: lámparas para ver en la noche, lámparas de frente para verse cool, mini aerolec para hacer TikToks, cinta por cualquier cosa, ponchos por si llueve, algunos churros como que no, y hoy sí, apagar. $23, casi la mitad del presupuesto, como de acá, pobre. Bien, y creo que tenemos nuestro primer problema, y es el clima. La mañana amaneció con un 40% de probabilidad de lluvia. Creo que para hacer un camping no es la mejor idea hacerlo en lluvia. Sí. Y es que en El Salvador solo tenemos dos estaciones, la seca o la de verano, que va de noviembre a abril, y la lluviosa o invierno, que va de mayo a octubre. Y ahorita nos encontramos a 15 días de que empiece el invierno. Pues el clima no se ve que mejore, incluso empezó a llover. Hacía un solazo hace unos 10 minutos, pero ya está lloviendo. Y al final es un poco decepcionante, o sea, llevo básicamente más de un año pensando en esta saga de videos. Llevo un poquito más de un mes planeando este video, el de la laguna. Y pues parece que el clima no colabora. ¿Estás listo? No. Tengo miedo. Y no iré solo a esta aventura. Me acompaña Cristian, amigo y fotógrafo profesional de conciertos y demás. Nos conocimos durante la carrera. Hasta este punto él no sabía la variedad de que íbamos a dar más tarde. Tengo miedo. ¿Vos crees que nos caiga un vergazo de agua? Sí, man. Sí. Esto desde la mañana no es una operación segura, así que a ver qué pasa. Vamos a ver. Con más fe que probabilidades de que no lloviera, señores, porque el clima estaba horrible, partimos hacia nuestro destino. Para llegar a la laguna hay que tomar la carretera que conduce hacia Santiago de María. Luego, ya en Santiago, hay que buscar la carretera que va hacia Alegría. Y ahí conduciremos aproximadamente unos 20 minutos hasta llegar a un desvío curva, hasta llegar a una pequeña estatua que parece obelisco. Ahí tomaremos hacia la izquierda y tomaremos la calle empedrada por 2 kilómetros aproximadamente. Perrito, fachero, me gusta. Eso sí, si te mareas fácilmente, esto será un infierno. Y como diría tu tía, después de ese zangoloteo de 20 minutos, por fin hemos llegado. A ver, y al final aquí no está tan oscuro, esto es neblina, es obviamente por el clima, pero no hay como señales de que realmente vaya a llover. Como que al final Diosito, la vida, como tú quieras, o con lo que creas, nos salvó de esa lluvia, de ese mal clima. Ya estoy un poquito más feliz. Y al menos no vamos a estar solos porque ya hay una camper que parece que van a pasar pues la noche acá. Por si las leyendas que se cuentan de esta laguna no eran lo suficientemente misteriosas, déjame decirte que no tiene una fecha aproximada de la última erupción de este volcán. Solo se sabe que se creó hace 100.000 años aproximadamente. Y otro misterio es que esta laguna en verano se llena y en invierno se seca, cuando debería de ser al revés. Y como ya lo mencioné, esta laguna en verano se llena y en invierno se seca, cuando debería ser lo contrario. Por ejemplo, aquí donde estoy yo ahorita, aquí en verano aquí llega el agua. Pues ahora sí se puede caminar por aquí tranquilamente. Aquí tenemos este desierto de rocas y un poco más allá. Había puesto la cámara en una roca de azufre. Y aquí podemos ver que aquí había agua porque la tierra está húmeda y seca a la vez. No sé cómo explicar eso. Y aquí, si tú metes la pata, te hundes como esa cuella. Ya estamos cerca del agua. No sé si habrá una forma segura de tocar el agua. Voy a intentar sin meter mis pies al lodo con azufre que hay aquí. Es como una trampa para los turistas. Es como una trampa de la sirena. Caímos en la trampa. Estuvimos cerca. No me la voy a jugar más. Así que con cuidado.
O sea, ¿esto cuenta un skin care para zapatos? ¿Un skin shows? Realmente esto da un panorama bien bonito, bien tétrico a la vez, cómo se ve el paisaje allá con la neblina. Y también la camper que está allá. Parece como de películas de miedo. Espero que no nos pase nada. Y si quedaba duda de que esto era un volcán, pues estamos básicamente en un cráter. Todo esto está lleno de las paredes. Bueno, allá es la entrada. Y así. Y debido a que esta laguna es de origen volcánico, o sea, tiene mucho azufre y otros minerales, pescar la cena no es una opción. Pero tal vez llegamos a pescar una gripe, una picada de serpiente, o la muerte de un mosquito. Es normal. X. Son las 5:50 de la tarde, nos quedan 20 minutos de luz. En mi perra vida he armado una tienda de campaña. ¿Y vos, man? Yo me vengo más relajado. No, te digo, ¿y vos has armado una tienda de campaña? Ah, no, tampoco, pero tengo hambre. Así que tenemos unos 20 minutos para hacer un expert room de cómo armar un camping. Jamás pensé que la independencia fuera a ser tan dura. O sea, yo le dije, sí, mami, o sea, ya, deja de pues, ayudarme, yo me voy a rebuscar y todo. Y pues, mi casita, pude ponerla donde estaba libre, o sea, hasta aquí, hasta la laguna. Estoy sucio, acabo de ensuciar los pantalones de azufre. Y mi baño es una letrina, pero no una letrina que uno dijera, wow, normal, ¿verdad? No, una letrina que parece de 100 años, o sea. Tengo miedo que me salga un lagarto ahí. Y pues nada, así es la vida del adulto joven. Y pues, ¿qué se le puede hacer? Nada, muchas gracias. Y bueno, creo que Dios nos ha abandonado porque ha empezado a llover. Ay, Dios mío. Tantos días para llover y había estado, pero seco, seco, seco todos esos días anteriores. Y exactamente hoy, llueve, está lloviendo. Por ejemplo, los últimos días estaba haciendo hasta 38 grados. 38, 41, 42 grados por el calor y ahora llueve. Y ahora llueve. Estamos al lado. ¿Qué sucederá luego? No se sabe. Siguen viendo. Y ahí vienen los refuerzos ya. Porque no solo íbamos a hacer dos. Porque nos estamos cagando del miedo, la verdad. Así que llamamos refuerzo. Llamamos refuerzo y ahí viene. Ahí vienen, ve. Él es Charlie. O Machete. Amigo y fotógrafo profesional. Junto a Cristian, los tres fuimos compañeros en la carrera. Para la sirena, para los coyotes, para lo que salga. Vamos, vamos a raliar a la sirena, maje. Vámonos. Vení, voy a quedar más. Toda la ventana, Cristian. Él es Julio, amigo, y él sí, no es fotógrafo. También nos conocimos en la carrera, pero solo 2 semanas, porque después me cambié. Y aquí hay otros que van a hacer un experto armando una campaña. Un unboxing. Ya fue trueno, maje. Sí. Comen. ¿Están estas piedras? ¿Ah? ¿Puedes identificar? No. ¿Por qué la apagaron, maje? No sé, maje. Mira. Mira. Maje, este no está tocando nada. No está tocando nada, ni maje. Pero sí se encendieron, maje, y se apagaron. No, maje. No ando ni para cierto, que vean. Maje. Está grabado, Pedro. La primera regla de este tipo de cosas es no separarnos, Pedro. Está grabado, maje, que este perro no... Maje. Y yo creo que grabé también cuando... Pero es que maje, se encendieron las luces. Se encendieron las luces, o sea, como que encendiste el carro. Es porque como que alguien abrió la puerta. Maje. Seguro que Luis no está ahí, maje, escondido. No, maje, no vino, te lo juro. No te pases de verga, maje. Pero ¿hay alguna razón por la cual tu carro hace eso? No. El carro se enciende la luz cuando está desbloqueado, cabrón. Por ejemplo, ahorita lo voy a desbloquear. Abro una puerta y entiendo que encender. Va. Ahí está. Pero no había tocado botón. Mira, la cuestión es esta, mira. Lo cierro. Normal. Espera que se apaguen. Y ya vas a ver. Quedémonos con que el carro vuelva a encender la luz es que alguien vaya a abrir la puerta y se encienda. Ya van a apagar automáticamente. Quedémonos con que el carro tuvo un defectuoso ahí algo. Y maje, yo sí grabé, creo, todo eso, ¿no? Va, mira, yo no toqué control. Yo solamente... ¡Hala!
bestia. No te pases de verga, man. O sea que alguien abrió la puerta. Como que alguien abrió la puerta, ¿sí? A la bestia. Te dije que yo había visto algo. ¿A dónde, man? Te le dije yo. Después del rayo me dijo que vio algo. No te pases. Anda a pagarme el carro y prende el teléfono. Vamos a traer las cuillas de los tres, pues. Tienes miedo, cabrón. Sí. Mantengamos los dedos en dos. Por si pasa algo. ¿Y por qué? Porque mientras más cerca estemos del agua, estamos en peligro, man. Estamos lejos, man. No jodas, estamos lejos. No, man, está nublado. Estamos... allá está bien cerca, man. Quedan arrastradas, nos van a pegar. ¿Y qué nos va a pegar arrastrada? Nos van a arrastrar, mira, está más fácil que estemos cerca de acá, porque nos van a arrastrar por la boca. Y si estamos ahí en el monte, nos jodas una culebra o algo. Tienes razón. O sea que le tenés miedo a una culebra que te mate. Charlie, la culebra la puede matar, no más. He visto tantas películas de este tipo de... Ah, todavía no, más. Y aquí estoy. Estoy arreglando la mierda. Va a quebrar la cámara, va a la cámara. Mira, güey. ¿Qué? Esa mierda está ahí arriba en la montaña, más. Lleva tanto. Pero bueno. Más, no es ningún animal, ¿no? ¿Cómo mierda? Yo aquí tengo machete. Aquí va a vivir ahí arriba, más. No, al otro lado, más. Por otro lado vive gente. ¿Qué, pero qué es eso? Un bolo, man. Dios nos protege, sí, man. A huevo, man. Yo a estos más les iba a contar una historia de miedo, pero les estoy viendo la cara. Y probablemente se las cuento y se quieran ir. ¿Y cómo nos vamos si estamos encerrados? Una de las historias que envuelven a la laguna es el de la sirena. Se cuenta que en época de conquista, allá por el siglo XII, un brujo se enamoró de una joven llamada Siri. Ella no le correspondió. Como venganza, el brujo asesinó a toda su familia. Y a ella la eligieron como sacrificio para el volcán, porque en ese tiempo no dejaba de hacer erupción. Llegada la hora del sacrificio, la mascota de Siri, un ave, presuntamente un troboz, al ver que su ama iba a ser sacrificada, comenzó a cantar. Entonces el volcán detuvo toda su actividad y comenzó a llorar. Fueron con esas lágrimas que se creó la laguna, y Siri se convirtió en su sirena. Actualmente se cree que todas las personas que se han ahogado es por culpa de Siri, porque ella los llama con su canto y luego los ahoga. Otra historia es la del palmerito encantado. Se cree que existe un árbol con poderes, el cual puede moverse a voluntad propia. Eso ha hecho que el árbol exista desde la creación de la laguna, y es quien ha desencadenado todos los misterios de esta. Así como estas dos historias, hay muchas más que tratan de resolver los misterios de la laguna. A ver, son las 9 de la noche. Llevamos poco más de 4 horas aquí. Realmente el ambiente se siente muy tétrico. Estamos solos, solo somos 4 aquí. Y allá que hay una cala camper que se movió del lugar, pero está lejos, o sea. No sé en qué momento se me ocurrió esto, la verdad. Ay, Dios mío. El fuego se está apagando. Los bichos andan trayendo más piedras para poder hacer una fogata más grande. Estuve 12 horas sin cagar. Digo, esto es 12 horas sobreviviendo aquí. Dios mío, qué difícil. Ay, sí, difícil. O sea, está tétrico y complicado, pero se puede. Sí, se puede. Acaba de caer un rayo. Ay, Dios, que Dios, nos Dios, ha asustado Dios, a todos. Señor, soy yo de nuevo. Ya nos estamos replanteando realmente si estar aquí o tranquilo, nos vamos. No estamos haciendo nada. Estamos tranquilos, estamos relax. Ay, no. Claro, venir a un lugar donde los rayos buscan el agua y estamos justamente enfrente del agua. No es la mejor idea de todas. A ver, hemos venido a buscar troncos y la verdad, tengo un poquito de miedo, ¿no? Poquito, yo creo que está todo al lado, güey. Más que hay que tener cuidado con serpientes, man. Me están picando estos hormigas. ¡Ay, no! ¡Ah, la p! ¡Baja! Me he confiado, man. No, pero cualquier cosa es que andamos machetes, ¿no? Pues que estamos cerquita de la laguna por cualquier cosa. Ahí la laguna, ¿qué pasa? ¿Qué vas a meter ahí? No hay ni agua, ¿no? Es que la sirena está acá. La sirena. Este. ¿Hay coyotes no, aquí, don Julio? ¿Ah? ¿Hay coyotes aquí? Sí, no, en la hay coyotes. O sea, él dice que el coyote, como ahí en los lugares solos, ¿verdad? Ellos se avientan y salen en la noche. Salen en la noche a huyar. Ya tengo banano, ¿verdad? No, en el carro, voy a dormir.
al final compramos dos campas, esta y aquella que está allá. Y no grabamos, no nos vamos a dormir ahí. Y no vamos a dormir en ninguna, vamos a dormir afuera. Buenos días. A ver, y no te voy a mentir, creo que he pasado una de las mejores y peores noches de mi vida. O sea, desde que a veces pringaba, a veces no, como que quería llover, a veces no, como ahorita. Y también el ruido, se escuchaban cosas raras y yo creo que es porque vive gente aquí cerca, ¿verdad? Al otro lado del cráter. Y también nos avisaron de que tal vez había coyotes y todo eso. Creo que eso fue una combinación que no nos dejó dormir muy a gusto. Por cierto, dormimos una parte afuera de las cabañas esas, del camping. Pero al final es bien bonito ver este paisaje. No lo había mencionado, pero son las 6 de la mañana. Me duele la espalda de una forma inexplicable. O sea, nosotros nunca habíamos hecho camping, es la primera vez. Tal vez nos faltaran algunas cosas, como algunas colchas y todo eso, pero buena experiencia. Y no sé, el paisaje aquí con la laguna seca se siente bien chivo, como de otro planeta, digamos. Como si fuera Marte. Nunca he estado en Marte, ¿verdad? Igual el clima está nublado y me pone un poco pensativo. Me hace pensar que todo es posible, o sea, que todo lo que nosotros nos propongamos lo podemos alcanzar. Y no te voy a vender la moto de que todo en la vida se puede, porque cada uno vivimos circunstancias y realidades diferentes. No siempre podemos hacer lo que queremos. Pero a veces las oportunidades se presentan, Dios, la vida, el universo, en lo que creas. A veces te van a dar una oportunidad. Y ya dependerá de ti si montarte en esa ola o no. Porque al final nosotros pensamos que lo peor que puede pasar es fracasar, fallar, pero realmente lo peor que puede pasar es nunca intentarlo. Como dicen por ahí, no hay peor infierno que el arrepentimiento. Y aunque a veces tú creas que ya es tarde, a veces no lo es. Bueno, nuestra aventura ya está llegando a su fin. Aquí cierran a las 6 y abren a las 8. Son las 6:40. Falta 1:20 para que nos dejen salir y por fin poder ir a descansar a mi casa. Pero tenemos 1:20 para recoger el campamento e irnos a la... ¿Dónde cómo amanecieron, muchachos? Destruidos por la vida. Destruidos. Físicamente, acabado, man, acabado. Pero anímicamente estamos así porque sobrevivimos. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Personas como yo acostumbramos al solo levantarnos, poder hacer del baño. Pero aquí, aquí le pregunto, ¿usted qué hubiera hecho? Espaldas destruidas y cuellos tiesos fueron el resultado de esta primera aventura. Agradezco a Cristian, Charlie y Julio por haberme acompañado en esta aventura. No es fácil pasar más de 12 horas fuera de nuestra zona de confort, así que podemos decir que ya fuimos a una de las 7 maravillas del Salvador, la Laguna de Alegría.